De vez en cuando, un alma especial toca nuestras vidas de la manera más profunda. Bambi, una cachorrita rescatada cuando apenas tenía unos meses, es una de esas almas. Uy, no te gusta, ¿eh? No, vas andando. Ya. Su historia está marcada tanto por la adversidad como por la esperanza. Súper bien. Bambi campeona. Bambi. Sí, eso es un plan, eso está infectado. Sí. This is infected. Desde el momento en que la conocimos, hemos notado que hay algo único en ella. Su pequeño cuerpo tiene extrañas cicatrices en la cabeza y su caminar es ligeramente inestable. Sin embargo, por debajo de sus problemas físicos se esconde un espíritu de una bondad infinita que nos ha cautivado. Chicos, estas son las personas que han rescatado a Bambi. La tienen desde que tiene 2 meses o 3. La encontraron así, con unas heridas en la cabeza que han ido creciendo con el tiempo y tal. Bambi es una perrita verdaderamente especial, no solo por los tumores o cicatrices que tiene en su cabeza, sino también por su extraordinaria actitud. Irradia una suavidad y una amabilidad que es rara, incluso entre los perros. Es increíblemente cariñosa, tierna y adorable. Sus ojos reflejan un cariño irresistible y la confianza que nos ha brindado es conmovedora. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Vamos a sedarla. Muy bien, vale. Venga. La historia de Bambi nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos. A pesar del dolor de su condición, sigue siendo cariñosa e irradia calidez y esperanza. No es solo otra perra con un pasado difícil. Es un símbolo de resistencia que nos enseña el verdadero significado del amor incondicional y la fuerza del espíritu. El barco se pone el cabello, ¿vale? Entonces, sí. Això es perquè no és capaç d'estendre correctament el barco. Clar, li falta un grau d'extensió. Flexibilitat de la normal. Thank you.
se ve ninguna alteración a nivel de la bóveda craneal, no se ve ningún defecto, como si hubiera tenido una mordedura traumática, se hubiera fracturado. Todo se queda en piel, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que ella tiene algún déficit del animalito. Cuando tú lo ves, no está... Sí. Es lenta. Ventrículos grandes, ¿no ves? Uh-huh. Más líquido dentro del cerebrito de lo normal. Y están asimétricos, ¿no ves? Vale, ya tiene una dilatación de los ventrículos y eso qué hace? Que tenga menos tejido nervioso. Por eso tiene esta lela, ¿no? Tiene un retraso porque no... Mira, este sobre todo el hemisferio derecho, mira, lo tiene prácticamente lleno de líquido. Eso hay que darle tratamiento para demasiado eso. Demasiado líquido. Exacto, acumula mucho líquido. Tiene una ventriculomegalia que se llama. Es normalmente en razas como chihuahuas, malteses, todo ese tipo de perrito con el, sí, la cabeza muy redonda, es congénito. Pero en esta seguramente sea secundario a algún trauma que tuvo o alguna cosa. Que es lo que le produjo la cicatriz del queloide. Entonces vamos a ver si con diuréticos, gabapentina, vamos a ver si podemos mejorar un poco. Vale, en esos déficits neurológicos, que la vez que va, que sus reflejos son lentos. Sí. Una vez que la tratas lentita. Hola, os quiero hablar de Bambi. Por favor, escuchad que hay cosas que tengo que aclarar. La conocisteis en el vídeo de ayer. Una perrita preciosa, pero lo primero que ves de ella no es lo bonita que es. Es que tiene la cabeza llena de cicatrices. Unas cicatrices terribles, sangrantes, infectadas. Es horroroso. Hablé con las dos personas que la rescataron. Ellas tienen un grupo de rescate en Alicante. Un grupo pequeño, como tantos grupos de rescate en nuestro país. Un grupo con unas señoras maravillosas que tienen todo el amor del mundo, pero tienen muy pocos medios. Bambi fue rescatada cuando tenía 2 o 3 meses, encontrada en la calle, como tantos animales, pues con heridas, con cicatrices. Pero lo que ocurre con los perrillos es que las cicatrices cicatrizan y se caen. Pues bien, con Bambi no pasó eso. A Bambi le encontraron un hogar, una familia belga que vive en España, y se quedó con ella. De vez en cuando se iban de vacaciones y la devolvían al grupo de rescate para que la cuidaran un tiempo, pero luego volvían y se la volvían a llevar. Y así un par de veces hasta que finalmente se fueron y al volver no les volvieron a llamar y la abandonaron. La dejaron con el grupo de rescate, les bloquearon el teléfono. Esas dos señoras que visteis en el vídeo de ayer se han matado por Bambi, han hecho todo lo posible. Cuando las cicatrices empezaron a crecer y vieron que no se iban a ir, la llevaron al veterinario. El veterinario les pidió unas pruebas, hacer un TAC, hacer unas analíticas, bueno, lo que hacemos nosotros cada día. Pero es un grupo de rescate muy pequeñito, no podían permitírselo. Así que el veterinario les dijo, sin ningún escrúpulo diría yo, que no hacía falta hacer nada, que esta perrita no viviría mucho tiempo, que la perrita tenía algo que posiblemente era un tumor, que no viviría mucho tiempo. Así que el grupo de rescate la puso en la casa de acogida. Una casa de acogida genial, una señora mayor que ha cuidado de 4 perros y de Bambi. Ayer, cuando publicamos el vídeo, os mostramos las heridas, las cicatrices, visteis lo preciosa que es y visteis el tag que le hicimos. Bueno, quiero enseñaros algo más. Mirad esto. Esta es Bambi. Y ahora vamos a hacer biopsia. Sí.
hemos hecho TAC y, como sospechaba, es una cosa cutánea, no se infiltra en el hueso. No, porque eso yo no sé cómo estará la cosa. Yo faría un punch, dos así, me acabará, pero está infectado. Voy a entrar ahí. Es que esto es grasa, Andrea. Sí, es que parece que siga grasa. Yo no estoy intentando que me vaya así. Andrea, mira. Esto es grasa, lo que es. Mira lo que es. ¿Esto es prou ahí? Sí, es prou, sí. Es de película de terror, ¿te das cuenta? Megalia. Asimétrica y más marcada del lado derecho. Claro, y eso hace pues que se mueva diferente. Exacto, el parénquima cerebral, las neuronas, y ella tiene un poquito de disfunción cognitiva, está como lenta, no reacciona, no es rápida, va todo más lentito. Claro, por eso. Vale. Vamos venga. A ver, ¿cómo evoluciona? No llega así hidrocefalia. Hidrocefalia brutal no, pero no. En el derecho, si no vamos con cuidado, puede terminar en hidrocefalia. Vale. Bueno, hoy estamos aquí en Casa Grande con Bambi. Vamos a ver cómo se está recuperando, cómo se está adaptando. Ahí le hicieron una biopsia el otro día y vamos a ver cómo le van haciendo las curas. ¿Qué tal? ¿Cómo te has adaptado aquí? ¿Bien? Bien, guapi. Say hi, friends. I'm a happy dog. Happy dog, happy dog. Es que le encantan los mimos. Es que es mimosa, mimosa. Yes. She loves being caressed and loved on. Yeah. Oy, 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 oy. Oy, oy. Excited dog. Excited dog. Run. Bambi juega y corre con todos los otros perros, pero ¿ves cómo gira en círculos? Esos movimientos son un síntoma de su problema. Bambi tiene una acumulación de líquido en su cerebro, una condición que actualmente estamos tratando con medicación. Bambi está disfrutando del buen clima, aunque está empezando a hacer mucho calor. Verla correr feliz y libre es un verdadero placer. Lo único que no
cierra la boca y cuando se acerca a ti te da con los dientes. She doesn't close her mouth, so when she runs at you, she hits you with her teeth. Uy, uy, uy. Ay. Mira esa cara, mira esa sonrisa. Los perros como Bambi suelen ser abandonados porque representan un problema para los dueños. Pero mira esa cara, es tan hermosa y buena. Bambi muestra inestabilidad en su pata derecha. Falla un poquito la pata derecha, delantera. She doesn't step on her right front paw very well. I don't know if that could be a proprioception thing. ¡Ore! Se va todo el rato a la sombrita. Es bastante lista esta perra, ¿eh? ¿Sabe dónde está mejor? She's a smart dog. She keeps looking for the shade. She knows where to go. Prefiere la sombra al sol. Corre y se cansa. ¡Bambi! ¡Te vas a caer! Creo que está cansada. Sí, se pega unas carreritas y para. Have you finished running? Bueno, vamos a aprovechar ahora que ha parado y vamos a hacerle la cura de las heriditas. ¿Sí? Ok. ¿Vamos? Good girl. Good girl. Your ear. Good girl. Vale, quítale ya. ¿Qué pasa, guapi? ¿Qué pasa? Te van a hacer la curita. Mientras esperamos noticias del laboratorio, tenemos que atender a sus heridas. Sus heridas parecen graves, pero las estamos vigilando muy de cerca antes de su cirugía. Entonces, vamos a limpiar un poco las heridas que tiene. Como veis, tiene un poco de sangre por aquí, de donde se ha golpeado esta mañana. No ha sido fuerte, no os preocupéis. Y nada, vamos a dejárselo bien. Vamos a utilizar cristalmina, ¿vale? Que es clorexidina, que es un desinfectante, y una gasita para limpiar, ¿vale? Entonces vamos a poner. Hay que quitar la costra, ¿vale? Porque así nos aseguramos una buena cicatrización. A veces podemos incluso coger un poquito de agua calentita con un poquito de jaboncito para ayudar a soltar un poquito las costras y la piel seca. Y es normal que se quede un poquito rojo. Does it look good? ¿Se ve bien? Un poco mejor está, ¿no? Sí, looks a bit better. Mucho mejor con respecto, sí. Después del tratamiento, Bambi descansa y duerme la siesta. Perrita tan increíble. Pero enseguida le sangra bastante cuando le trae. Ay, ay, ven. Vamos. Vale, corre, la necesito, ¿eh? Buen día, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Buenos días, pues nada, vamos a preparar a Bambi para entrar en el quirófano, ¿vale? Y le vamos a reseccionar estos nódulos que hay aquí y luego juntaremos bien la piel para que quede esto perfecto. Bueno, es una cirugía complicada,
pero bueno, es un reto también para nosotros el poderla llevar a cabo. Claro. ¿Verdad, Bambi? Te vamos a dejar, pero bueno, hemos hecho una estrella. ¿Cómo lo ves? Muy bien. Eso nos obligará a recepcionar todo esto, sí. Y por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Estos están tramando algo. Sí. Algo me quieren hacer. I'm actually at the hospital. We are getting Bambi ready for surgery. We are gonna get rid of all of this. All of this. Hello. Hello. We are just doing the preparatory steps, making way, giving her antibiotics, sedating her a little bit, preparing her for the big sedation. El problema de la hidrocefalia es mucho más complejo y tardará más tiempo, pero está siendo medicada. Pero ahora mismo vamos a quitarle esas cicatrices, que al fin y al cabo han sido las cicatrices, yo creo, lo que han hecho que esta perrita no pudiera ser adoptada en su anterior grupo de rescate. Y luego haremos un colgajo que tiraremos la piel desde aquí para que tiras desde atrás. Sí. Vale. Y ahora vamos al pequeño. Chicos, acabamos de entrar en cirugía con Bambi. Le vamos a quitar todo eso, le vamos a hacer una plástica y va a quedar como nueva. This is something that you rarely see anywhere else. I mean, nobody really dare showing these moments and going into surgery and showing what it is that they do. And we do it because you can be a part of this. También paras el sangrado, ¿no? Era muy importante hacer el colgajo desde el cuello hacia abajo, sí. Porque claro, si lo hubiéramos cerrado desde aquí, hubiéramos modificado el tema de la abertura de los ojos. ¿Esas gotitas que son? Aceite de ozono. Aceite de ozono, vale. Para que cicatrice mejor, más sí. Rápido. Muy bien, eso es súper importante, capuchón, porque como se empieza a quitar los puntos, va a ser
¿Cuántos había? Igual unos 100 o así. 10 por 10 carretes. Entre una capa y otra. Bambi, venga. Que me la como, que es más buena. Aquí. Aquí. Ya está. Mira qué bien. Ha sido la cirugía de Bambi. Duró casi 3 horas y ha sido un éxito. Esperamos que los próximos días de cicatrización vaya bien. Y deciros que esto no es solamente quitar unos quistes, unos tejido cicatricial, fibroide. Esto es mucho más. Esto es para Bambi empezar una nueva vida. Una vida sin esas cicatrices terribles, sin la infección, sin el dolor en la cabeza. Es el principio de una nueva vida para ella. Buenos días. Después de la cura de Bambi, se han abierto los puntos y tiene un gajo muy abierto aquí. Tenemos que llevarla a que se lo cierren ya. Hay movimiento, ¿eh? Puede respirar, puedo meter los dedos, pero está lo suficientemente frito como para cortar sangrado y poder llevarnos ya. ¡Ay, ay, ay! Bueno, estamos aquí en Casa Grande. Hemos venido corriendo porque a Bambi se le ha soltado un punto, dos puntos y ha empezado a sangrar. Así que nos vamos pitando a la clínica para ver qué se hace, cómo lo solucionamos. Supongo que será poner otro puntito más. Hi. Esta mañana nos despertamos para encontrar que un par de puntos de la reciente cirugía de Bambi se habían deshecho. A pesar de lo gráfico de la herida, no parece ser grave. Sin embargo, no nos arriesgamos. Inmediatamente la subimos al coche y nos dirigimos al hospital para resolver el problema. ¿Está comiendo vinito de eso normal? A ver, después de la cirugía, ¿cómo? Come con ganas, pero vale. Es que sí. No, hay que dárselo. Que si ella pobre está saliendo. Soltándoselo, se cae ella. Vamos, que ya tiene una pausa, lo que tiene el cerebro no se lo vas a quitar. Pues que está peor que antes de la cirugía. O sea, ¿pero será por los analgésicos de ayer? Yo quiero capirote. También puede ser. Pero no es en capirote también. También. Pero tenemos que ver si al cambiar de ni solo una unción, ella no ha empeorado por eso. ¿Sabéis? ¿Ha comido esta mañana? La leche. Pues le vamos a pinchar algo para que no vomite. Y en media horita le pondremos un relajante. Tiene un poquito de edema, ¿no? Parece. Es posible, pero no sé si es porque el vendaje le está apretando para abajo. Sí, ¿tú crees? Puede ser. Pobre, que tiene mala suerte esta perrita, che. Yeah. But she's brave. There was a lot of blood. Sí, es normal, ¿eh? No es que, aunque sea que no sangra, pero eso está abierto. No, pero debajo parece que está. Tiene buen aspecto ese tejido. En el hospital, los veterinarios administran un antibiótico para prevenir la infección
y también le dan a Bambi una inyección de Cerenia, un medicamento utilizado principalmente para prevenir el vómito en perros, asegurando que se mantenga cómoda durante el procedimiento. Bambi es una dulzura total, nunca se queja y está completamente a gusto con nosotros. Ahora para sedación, ¿verdad? Sí. So we've just given her her sedation, so she can be nice and relaxed, so we can work with her head. Vale, a dormir. Good night. Luego la sedan para que los veterinarios puedan coser la herida. Ella luego se deja manipular, se deja poner crema y todo eso. Sí. Es buenísima. Igual se aparta un poquito, pero no tira bocado ni nada. La sujetas un poco y ya está. She lets us do anything. She's such a good dog. Sí. El equipo veterinario hace un trabajo sobresaliente. Situaciones como estas son bastante normales en casos de cirugía plástica. Volveremos en unos días para reevaluar los puntos de sutura. Esperamos que todo vaya bien. El rescate de animales no es un evento único, es un proceso continuo y a veces arduo. El día en que un animal es rescatado marca solo el comienzo de un camino que a menudo se prolonga durante meses. Muy bien, Bambi. Vamos por aquí, pero os hemos perdido.
el vídeo de hoy vamos a darte una actualización de Bambi y de Winston. Bambi llegó a nosotros hace poco más de un mes. Desde su llegada, hemos llevado a cabo una serie de pruebas para descubrir la causa de sus cicatrices y su comportamiento anómalo. Los resultados revelaron que las marcas en su piel se debían a tejido fibrótico y Bambi padece una afección similar a la hidrocefalia. Esta enfermedad causa la acumulación de líquido en uno de los ventrículos cerebrales, lo que afecta su movimiento y comportamiento. Para evitar que le caiga. En el vídeo de hoy verás la llegada de Bambi a nuestro hospital. Aquí, nuestro dedicado equipo con el Dr. Isidor a la cabeza se prepara para curar las suturas de su reciente cirugía y llevar a cabo una sesión de terapia láser. ¡Uy, qué estrés! Bambi es una perrita excepcional, bendecida con un temperamento maravilloso. A pesar de haber pasado por experiencias difíciles en el pasado, Bambi nos demuestra constantemente su gratitud y cariño incondicional. Cada vez que llega el momento de realizarle las curas en las cicatrices, Bambi se comporta de forma ejemplar. Su mirada llena de agradecimiento es un recordatorio constante de la importancia de tratar bien a los animales y de ser responsables con aquellos que han sido abandonados o maltratados. Bambi nos enseña, día tras día, que los animales merecen todo nuestro respeto, amor y cuidado. Nos recuerda que, a pesar de las adversidades que puedan haber enfrentado, tienen la capacidad de amar y confiar nuevamente en los seres humanos. Es una lección valiosa sobre la resiliencia y la importancia de brindarles un hogar seguro y lleno de afecto. Voy a tomar un poquito de caca. Así. Pero es un láser también para bajarle un poquito la inflamación. Muy bien. Pero solo la parte, esta, las, ¿sabes? De alrededor, aquí, esta forma de aquí. Luego por aquí no hace falta, no tiene nada inflamado. Vale. Lo tienes muy bien, Maya, pues tú lo que te hemos dejado. Va. Muy bien. Sí, sí, esto me ha dado. Vamos, aquí ahora vamos a limpiarla, ven. Vamos, venga. Deja. Vamos. Paras quieta. Así mejor, muy bien. Así, 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 así. Así, así, así. No ha parado en todo el rato. No has parado, ¿eh? Bambi, relájate. ¿Que no paras? El único modo para que se tumbe Bambi es tumbarte tú al lado de ella. El problema que hay es que si empieza a dar vueltas, se puede hacer daño. Ahí. No pasa nada, ¿vale? No te asustes. Ya está. Muy bien. Muy bien. Vale, ahora os protegemos vosotros, ¿eh? Ok. ¿Estáis de
foto, ¿eh? Cara, qué nivelazo. ¿Cómo lo tiene? Gafas, gafas, ¿y tú? Sí, es verdad, sí, sí. Bien, bien, perfecto. Hola. Good morning, Bambi. Muy bien, Bambi. Muy bien. Qué cariño. Vamos a poner un poquito de aceitito de cino, ¿vale? Muy bien. Te ha quedado fantástico. ¿Eh? Elena te ha hecho una cura chulísima. Ahora ya colocamos el collarín y listo. Muy bien. Hola chicas, ¿cómo estáis? Hi, good morning. Oh, lo tienes súper bien. Y creo que sí, que van a acabar de quitarse. Eso ya es cicatriz. Sí, 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 sí. Alex, really good. Yes. Oh, yo, 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 yo. Oh, yo, yo. Are you happy? Ay, ay, ay. Ay, ¿cómo lo sabes? Eres una protagonista. Okay. Bueno, señorita, a dormir un ratito, ¿vale? Bye, bye. Vale, 15.50. Ya, chica, ya. Es la perra más feliz del mundo, pero chica. Chica, ¿me vendes? Mira, igual no hace falta sedarla, ¿eh? Igual. No, igual no la sedo, mira lo que te digo. ¿Y los puntos de atrás tampoco? Los puntos de atrás sedar también, si me deja. Me lo tienes súper bien, ¿eh? Vamos a probar ahí, si te lo podemos quitar sin sedación, cariño. ¿Qué vas a aplicar, Elena? Lidocaína en gel. Vale. Es un anestésico porque ahora para retirarle el tejido necrosado, sí. Pues para reducir al máximo la molestia que pueda tener. Sí, porque la intención es no sedarlo, así no pasa por sedación. Y los puntitos de atrás también se los quitaremos. Sí, sobre todo alrededor de la costra, porque realmente la costra ahí no tiene... Oh. ¡Uy! ¡Qué chica! Bambi está súper a gusto, siempre sentada, así. Así está súper tranquila.
Ahora ya vamos a quitar la zona de la costra. La anestesia tópica pues ya le habrá hecho efecto. Sí, vamos con cuidadito. Oh, qué bien, qué alivio, ¿eh? Solo verlo quitar, ¿verdad? Yeah, yeah. It's so satisfying to see it go away. Se ve muy bien curado debajo también. Hmm. Sí. You're gonna be brand new in no time. Tiene una cara monísima, ¿eh? Es muy guapo. Y muy simpática, sobre todo. ¿Puedes esperar o qué? Bien, la chica guapa. Le podíamos limpiar los oídos también. ¡Uli! Muy bien. Sí, lo estoy levantando con las tijeras como si hiciera. Sí, desbridar. Sí, súper bien. Sí, lo que pasa es que lo veo un poco más adherido. Me da miedo que sangre. Por aquí ya lo tiene más adherido. Cuida, cuida. Dale, dale, no. He visto un poquito de pienso. No, está muerto. Ah, vale, vale. ¡Ale! ¡Ale! Solo nos falta uno. ¿Solo nos falta uno ya? Sí, se te falta ya uno. Eso está duro, como ves. El otro día es que da, pero impresionante. ¿Vale? Es una Buda. ¡Hala! Eso sí que está muy adherido. Sí, eso le pondremos Iruxol. Sí. Nos daremos una pomadita que lo que hace es... Oh, mira, esta de aquí, esta de aquí. Fantástico. Chulísima. Vale, guapa, guapa. Vale. En lo blanco necesitamos una pomada que se llama Iruxol Mono, ¿vale? Solo en lo blanco, porque es una es enzimática, ¿vale? Para que no degrade lo otro. Una vez al día. Y después, cuando se absorba, todo lo demás, crema de pepantol o crema hidratante o algo así para que no vuelva a hacer costra. Porque si no lo tenemos bien hidratado, vuelva a salir costra. ¿Cómo va de la movilidad esas? Pues no va, de hecho va un poquito mejor, ¿no? Un poquito mejor. En cuanto después de la cirugía, después estaba que no podía estar de pie, ha mejorado mucho. Está como cuando vino al cirugía. Ah, qué bien, sí. Eso es una gran noticia. Sí. O sea, vale, ya pierde el equilibrio, normal y tal, y se cae, y luego da vueltas y tal, pero no está peor, está igual. Pero... Enhorabuena. Muchas gracias. Por hacer posible toda esta magia. Venga, nos vamos. Mira qué contenta está. Mira qué contenta. Pero chicas. Bueno, pues aquí estamos con nuestra amiga Bambi. Nuestro Mustang preferido. Es más buena que el pan. Pero yo creo que tú no vas a salir adoptada. Así que se va a quedar con nosotros para que la cuidemos. Porque es un caso un poquito especial. Cuando Bambi era una cachorrita, ya tenía cicatrices de una herida desconocida. Su familia adoptiva la abandonó y nosotros decidimos hacernos cargo de ella y comenzar a realizarle pruebas para poder tratarla correctamente. A pesar de tener problemas cognitivos y tras una cirugía complicada, Bambi ha salido adelante gracias al cuidado constante que recibe de nuestro increíble equipo. ¿Lo ves? Ese es su problemilla que tiene. Que hay que estar encima de ella para que no se pegue cabezazos. Y ahora con su nuevo casco, pues... Algo le hará. Pues algo le hará. Algunos golpes vamos a evitar. Pero fíjate qué cariñosa. Lo que pasa es que se pone nerviosita y te lía unas increíbles. ¿A que sí? ¿Siempre ha tenido este problema desde cachorrito? Y nosotros la rescatamos para quitarle el tumor y atenderla. Pero ya no se puede hacer más. ¡Au! Amorosa, fantástica, lo da todo
Ella es una atrevida, eso sí, ¿eh? Mira, taca, 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 taca. Madre mía, tú necesitas un guardaespaldas. Ven aquí, caballito. Se lleva súper bien con casi todos, sobre todo con Ava y con Spoony. ¡Spoony! ¿Lo ves? Pues ya me dirás tú con quién va a jugar. ¿Con quién va a jugar nuestra amiga Bambi? Es que vamos, es que así no... ¿Quién la entiende? Solo la entendemos nosotros. Que viene, que viene, que viene, que viene. Y Bambi está esperando un padrino, una madrina, para que le cubra sus gastos, para fabricarle una férula en la cabecita y para evitar que se dé esos cabezazos contra los pilares. De verdad, no podemos quitar los pilares de la casa. Si pudiéramos, los quitábamos todos. Pero es mucho mejor ponerle un protector. Y eso va a hacer que Bambi tenga más calidad de vida, porque caricias no te faltan a ti, ¿eh? Bueno, os he intentado mostrar lo feliz que es Bambi aquí con nosotros. Que no vea yo ningún mensaje de eso no es calidad de vida, porque entonces me lo tomaré como algo personal, porque significará que no habré mostrado cómo realmente es su vida aquí. Y su vida es, pues, con este hándicap que tiene de movimiento, pero es el 98% del día muy feliz con nosotros. Bambi, ya. Ya, no, no te quedes aquí. Todos los días se va de viaje a Benissa. La señorita Bambi. Hola, ¿cómo ha ido el viaje? Ay, guapi. Vamos. Así, así, así. Muy bien. Ya estamos en la clínica, a salvo. Vamos a pesarte. Vale, ahí, quieta. No, no, quieta, quieta. 14.400. Pues va mucho mejor que al principio. Perfecto, la, aunque la, tiene, bueno, sí, cuanto, esta, sí, sí, esto bueno, está perfecto, sí, sí, la masa que vi se le fue. Sí. En el aspecto de movilidad, pues ya cuando hay una taxi locomotriz, hostia, se separa. Sí. Bueno, hemos hecho un control de revisión a Bambi, un poco para revisar el tratamiento que está siguiendo. Y bueno, tenemos una ligera anemia. La prueba de funcionalidad hepática está un poco elevada, que es debido a la cortisona. Vamos a reducir paulatinamente la cortisona, ¿vale? Vale. A ver si nos puede mejorar el problema hepático. Vale. Vale, está. Pero perfecto. Bien, la verdad es que el animal vive. Sí, sí. No, 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 tiene sus problemas ahí de ataxia, de incoordinación, pero... y de ataxia de locomotriz, pero bueno, que el animal... es feliz, sí, que es okay. Lo más importante, come bien y el estado general es okay. Relativamente bueno. Venga, que tú y yo nos vamos ya. Hasta luego, Isidor. Nos vemos. Adiós. Buen.
Vale, nos vamos, Bambi. Amparo, tú no vas en bici. ¿Qué pasa? Muy bien, Bambi. ¡Ay, ay, ay! Que me caigo. Muy bien. De hecho, creo que se controla más con el casco, ¿eh?